En el marco a celebrar el Día del Abogado en el Perú, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez Díaz, señaló que dentro de la orden existe un promedio de 200 letrados sancionados, quienes se encuentran inmersos en procesos de investigación al ser encontrados en presuntos actos irregulares en el ejercicio de su profesión. En este último periodo se han sancionado cerca de 200 abogados. En el último año. En el último año. Anteriormente, no voy a responder porque en principio hasta incluso se han desaparecido expedientes, denuncias, que hoy día las estamos armando, pero se ha conformado un equipo de profesionales en ética del Tribunal de Honor que están revisando día a día los casos, las denuncias que hacen los ciudadanos en contra de algún abogado que ejerce mal la carrera de la profesión. Alegó que es una lucha constante cambiar el criterio de la sociedad que cataloga a este grupo de profesionales como hombres relacionados a la corrupción. Informó que en Arequipa habrían cerca de 9.800 abogados operando y otro grupo de más de 3.000 sin registro alguno. Yo entiendo que muchos abogados, hay 10.000 abogados hábiles. Si están habilitados al día en sus aportes, por tanto están ejerciendo la profesión, 10.000 abogados. Diríamos entonces que más de 3.000 o están dedicados a otras actividades, pero si son 9.800 los abogados hábiles, más del 80% de los profesionales están al servicio de las actividades judiciales en todas las esferas de la justicia. ¿Hay